Soy Ernesto Angulo, candidato a diputado por Alianza Republicana Nacionalista Arena. ¿Pueden ustedes seguir este programa en los sitios siguientes? En los sitios web oficiales de Arena, arena.org.sb, Facebook Arena Oficial, en Twitter arroba Arena Oficial, sitios propios, que mi Facebook es Ernesto Angulo y mi Twitter es arroba Angulo Milla con doble L. Muchas gracias. Desde 1997 de ser diputado, estuve 9 años de diputado suplente, lo que supone una gran experiencia, ya que no entré una vez a propietario, sino que hice muchísimo mérito al estar 9 años en las comisiones de asesorando, 9 años en la misma comisión de seguridad de 1997, y esta es la segunda oportunidad que me da el partido de ser diputado propietario, y voy de candidato a la reelección. Este día vamos a hablar de un tema muy importante, y me interesa saber lo que ustedes piensan y cómo sienten la seguridad del país. Tenemos propuestas importantes como ellas, pero al final lo que tenemos que dejar claro, y que creo que todo El Salvador lo tiene el panorama correcto al saber que es el gobierno el que tiene que dar la seguridad a las personas. Porque muchas veces me preguntan, mire, los diputados le pueden dar la seguridad a las personas, y no es el diputado el que le va a dar la seguridad al salvadoreño. El que le tiene que dar por obligación constitucional la seguridad a los salvadoreños, el que nos tiene que sacar del problema que estamos, es el gobierno de El Salvador. Es el gobierno el encargado, como lo dice su nombre, el Poder Ejecutivo, valga la redundancia, el que ejecuta las leyes, el que las hace cumplir, el que tiene que frenar la impunidad aplicando las leyes. Quiero decirles que no es en el país la falta de leyes la que nos tiene así en este problema, sino la falta de aplicación de las mismas. En este país hay abundante legislación, y lo saben los abogados que me están viendo, que hay leyes para casi todo, pero muy pocas se aplican. Es en ese sentido que nosotros creemos que el primero que tiene que empeñar su palabra para sacarnos adelante, el primero que debe cambiar, el primero que tiene que comenzar a aplicar las leyes, es el gobierno, el mismo tiene que revisar sus políticas fracasadas, políticas que no han dado resultados. Tiene que hacer un plan de seguridad integral, que hasta ahora no lo tienen. Esto ha sido reconocido por las autoridades que están en este momento, las nuevas autoridades de la Policía Nacional, el Ministerio de Seguridad, al decir que hasta dentro de 2 meses y medio ellos van a tener un plan de seguridad que sea adecuado para enfrentar la delincuencia que estamos viviendo, y eso lo pueden ver en todos los medios. Entonces yo sí creo que ahora hay una mejor oportunidad que las cosas cambien con las nuevas autoridades. Sin embargo, los diputados podemos hacer algo, podemos señalar errores y podemos hacer propuestas, siempre que estas sean propuestas de nuevas leyes, propuestas de reformas de leyes, que son lo que nosotros podemos hacer. Los diputados ciertamente no podemos dirigir absolutamente nada, ni la policía ni el ministerio, pero podemos hacer los señalamientos que yo estoy haciendo. Nuestra propuesta tiene aspectos muy importantes. Por ejemplo, el aspecto que yo considero más importante es la participación de la ciudadanía, la población de salvadoreño activamente en la seguridad de sus colonias, de sus familias y de él mismo. ¿Qué quiero decir con activamente? Digo esto porque no tiene que ser solo la denuncia, como se ha venido haciendo hasta ahora. La participación del ciudadano debe de ser de colaboración con las autoridades, con su mismo entorno. Y voy a poner un ejemplo claro. Nuestra propuesta de escuelas seguras contempla la creación de los comités de seguridad escolar
que van con, están conformados por los padres de familia, por los maestros, por las iglesias, por una unidad de protección escolar de la PNC y por las alcaldías. Aquí el papel más importante lo van a jugar los padres de familia y los profesores, sencillamente porque son ustedes, los padres de familia, los que conocen en cada municipio, en cada entorno de las escuelas, que son muchísimas en el país, pero cada una supone una zona de seguridad escolar en nuestro plan. Son ustedes los que conocen, repito, la particularidad de cada una de las zonas escolares. No todas son iguales en el país, y ese es uno de los problemas que hemos estado enfrentando. Que se quieren atacar igual los problemas de una escuela en La Unión y los problemas de una escuela en San Salvador, que está mucho más asediada por las maras o por la delincuencia. Entonces, al ser los padres, los profesores y su propia comunidad, los que saben, los que conocen, como decimos los salvadoreños, a dónde le aprieta el zapato, y el ejemplo clásico es la venta de drogas o la venta de alcohol. Todos los padres de familia, toda la comunidad sabe quiénes son los que le venden alcohol a las menores, quiénes venden cigarro a los menores, a dónde están las mujeres de la vida alegre que se meten con cipotes. Eso todos los salvadoreños lo saben en sus comunidades, y las padres de familia van a tener oportunidad de dar esa información precisa: a dónde están los mareros, en qué zona están los mareros, qué policía incluso tienen relaciones con los miembros de las maras. Todo eso va a tener oportunidad en estos comités que se van a formar, hacerle saber a las autoridades de forma, por decirlo, secreta, porque están participando muchas personas en los informes de lo que está sucediendo en sus municipios, y al final van a poder recomendar acciones concretas para luchar contra la delincuencia en sus propios municipios y en las zonas de seguridad escolar. Incluso van a poder los padres de familia y estos comités van a poder recomendar incluso la destitución de algunos policías que no estén dando los resultados esperados en los municipios. Van a poder sustituirlos, y lo que ellos digan se va a ser tomado en cuenta, porque son los que conocen cómo están trabajando en este municipio. Y repito, este es un ejemplo de lo que estamos proponiendo para la participación ciudadana, que es muy, muy importante hoy por hoy. Lo segundo que estamos proponiendo es que sea esto de una forma integral, que sean propuestas integrales. ¿Qué quiere decir la integralidad? La integralidad son, tienen que existir, leyes, recursos y una continuidad. Un ejemplo de esto es de nuestra propuesta, para que sepan de lo que estamos hablando, es, por ejemplo, una ley de peligrosidad. Quiero decirles que todas las leyes que existen en el país ahora es uno de los, para mí, de los problemas, que se tienen que esperar a que alguien cometa un delito para sacarlo de la calle, para meterlo o recluirlo en algún centro que no sea, en este caso, penal. Pero ninguna ley permite hoy por hoy en el país sacar a estas personas y meterlas o recluirlas si no han cometido delitos. Pues la ley de peligrosidad sí lo puede hacer. La ley de peligrosidad está, si alguien tiene la Constitución y lo quiere revisar, en el artículo 13 de la Constitución, en el último inciso, dice que se podrán someter, por razones de defensa social, a rehabilitación, se podrán someter a medidas de rehabilitación, a medidas de lo podemos encerrar, por así decirlo, no en cárceles, sino que en recintos especiales que van a ser construidos y van a ser diseñados para, por ejemplo, contra las drogas, darles rehabilitación contra las drogas, para darles escolaridad, para sacarlos y darles algunas otras capacitaciones que los hagan útiles para la sociedad y dejen de representar un peligro. Esto es una posibilidad que da la Constitución política. ¿En qué consiste la integralidad que estamos hablando? Al tener una ley de peligrosidad como esta, incluso se puede prohibir que estos tipos considerados peligrosos por la ley se les pueda prohibir acercarse a las escuelas, y entonces se vuelve integral
con el plan de escuelas seguras que estábamos hablando hace un momento, ya que se puede decir, estas personas no van a permanecer o se les prohíbe permanecer cerca de las escuelas, y si se encuentran ahí, entonces sí son recluidas en una cárcel porque están violando una ley, o son recluidas en algún tipo de aislamiento que no sea prisión. Esto estaría por determinarse, pero esa es una de las cosas que se puede hacer. La segunda cosa que se puede hacer, todavía lo estamos afinando, es por ejemplo el caso de violaciones. Ustedes saben que en el país existe un máximo de penas para las violaciones, y un violador puede salir en 15, 20 años, o 10 años, o 5 años con los jueces que tenemos. Pero ¿qué sucede? ¿Quién dice que ese violador que ya cumplió con la condena legal ha dejado de ser un peligro para las mujeres y para los niños de este país? Entonces se le hace un examen, y al determinar que ese tipo es peligroso, se le puede prohibir que ambule cerca de colegios donde haya niñas, o en lugares determinados a donde él ha estado frecuentando o ha realizado algunas violaciones. Y se le puede incluso volver a recluir en un recinto que no sea prisión, pero que se le dé tratamiento psiquiátrico, psicológico, para que deje de representar un peligro para la sociedad. Y eso es una posibilidad que establece la Constitución, y esa es una de nuestras propuestas de nuevas leyes, que sería una ley de peligrosidad y de rehabilitación preventiva, y que esto viene a contribuir muchísimo de forma inmediata en la delincuencia en las calles. Otro ejemplo claro es los huelepegas. Usted sabe que la pega no es una droga en sí, pero es usada como droga. Por tanto, no se puede meter preso a alguien que tenga un bote de pega, porque no hay forma legal de hacerlo, ni siquiera es considerado droga. Pero las personas que la consumen sí pueden ser recluidas en un centro de rehabilitación contra drogas por esta ley de peligrosidad que nosotros estamos proponiendo. Entonces, esa es otra propuesta concreta que nosotros tenemos. La tercera es la tercera forma de enfrentar la delincuencia inmediatamente es usar adecuadamente la Fuerza Armada de El Salvador. Ahorita están aplanando calles, como yo digo, están acompañando a la policía, están en un patrullaje que no tiene razón de ser, solamente disuasivo, o acompañando a los policías en lugares a donde ellos no se atreven a entrar solos, si no tienen que entrar con la Fuerza Armada. Entonces nosotros estamos proponiendo una ley que regule las actividades de la Fuerza Armada en situaciones excepcionales como las que se están viviendo. Pero esta regulación lo que debería darle, o lo que nosotros vamos a proponer, es darle un marco legal para que tengan funciones concretas de seguridad. Casi todas las funciones de la policía se le pueden dar a la Fuerza Armada en situaciones excepcionales, menos la investigación del delito, que por constitución le pertenece a la Fiscalía, y para auxiliar es la PNC. Entonces, fuera esta la única función que no se le daría, pero podría, con esta ley de regular sus actividades, podría la Fuerza Armada capturar, buscar, hacer que se cumpla la ley y ingresar a hacer capturas a las casas y a las colonias. Entonces, esta es otra ley que nosotros estamos proponiendo para luchar inmediatamente contra la delincuencia. Tenemos también una propuesta que se llama calles seguras. Las calles libres de peligro, tenemos una normativa que permita el control y ubicación de los delincuentes mediante instrumentos tecnológicos instalados en los lugares públicos. Ustedes saben que en Estados Unidos se usan las pulseras GPS. Una pulsera GPS es extremadamente barata, que costarán un poquito más de $100, pero permite en todo momento saber a dónde está una persona, un delincuente que se tiene que soltar, o un menor que no puede ser recluido, también puede ser objeto de ponerle un GPS. ¿Qué sucede con ponerle un GPS? Se le puede, en base a la ley de peligrosidad que nosotros estamos proponiendo siempre, se le puede prohibir permanencia en lugares específicos.
Segunda ventaja, si hay un homicidio, un robo o algo, se puede chequear inmediatamente la computadora y ver qué número de GPS o qué número de pulseras son los que estaban cerca del lugar a donde sucedió el hecho delictivo, ya sea este homicidio, violación, secuestro, lo que sea. Y esta gente inmediatamente sería detectada. Eso se usa en algunos otros países, incluso para la libertad condicional, que en nuestro país solamente se deja a la gente libre sin controles. Y se tiene la ilusión de que van a llegar a presentarse a ellos por sus propios medios. Los mecanismos legales para que los delincuentes, yo quiero hacer énfasis en esto, los delincuentes deportados en El Salvador que vienen con antecedentes penales o con condenas firmes, no las cumplen en el país, sencillamente porque no han delinquido en El Salvador. En El Salvador hay un promedio de 20.000 de deportados al año, 20.000. Solo para que tengan una idea de la diferencia con los demás países de Centroamérica, en Nicaragua hay un promedio de 2.800, 3.000 deportados al año. Nosotros tenemos hasta años de 21.500, 22.000 deportados. El 45% de estos vienen con condenas por delito. Y no tenemos absolutamente ninguna forma de hacer que esta gente cumpla condenas en El Salvador. No tenemos información ni siquiera de los delitos que han cometido y no hay ninguna forma que esto se pueda hacer. Nosotros estamos proponiendo al gobierno que se establezca algún mecanismo para que se puedan cumplir estas condenas en El Salvador y para que a estas personas se les pueda dar un seguimiento del territorio, dentro del territorio nacional, para saber qué es lo que están haciendo. Muchas personas que nos miran en departamentos o en lugares alejados, saben que lugares tranquilos hasta que llegaron uno o dos deportados que vienen a hacer su propia mara y comienza la delincuencia. Y no tenemos forma legal de pararlo, más que investigando y probando. Pero si esta gente se establece con los Estados Unidos un acuerdo, estos podrían ser recluidos en El Salvador. Lo menos que puede hacer Estados Unidos es darnos esa información. Ojalá con la venida de la señora Napolitano, que estuvo el día de ayer o antier en el país, y hay un acuerdo de que El Salvador le va a dar toda la información que ellos soliciten de los pasajeros de aviones que pasan por El Salvador, ojalá se le pida o se le haga una reciprocidad, que nosotros le vamos a dar esa información siempre y cuando nos den información ellos de los delincuentes que vienen deportados de El Salvador. Hago votos porque eso lo solicita el gobierno del país, pero esta es otra de nuestras propuestas. Con estas tres últimas que yo le acabo de decir, podemos tener las calles un poco más seguras y el transporte público. Así que yo creo que estas son las más importantes y puntuales que tenemos de nuestras propuestas para la seguridad, las más inmediatas también. Tenemos la prevención de la violencia estudiantil, que comprende programas de rehabilitación juvenil y una cosa muy importante, la ley de identificación de personas menores de edad. Hasta se hablaba ahora que va a haber toque de queda, suspender garantías, etcétera, y en El Salvador no hay ninguna identificación para menores. ¿Cómo va el gobierno a hacer para saber quién es menor? Y es una de las formas que esta gente ocupa para evadir la justicia. No tienen identificación, los para la policía y dicen, mire, yo no tengo identificación, y no queda más que soltarlos porque no se puede ni llevar preso ni nada una gente porque no porta identificación en el país, ni siquiera es delito ni falta. Entonces estas son algunas de nuestras propuestas que tenemos en el área de seguridad. Es una plataforma importante, tenemos leyes muy buenas como la ley de peligrosidad. Las escuelas seguras todas las necesitamos. Aquí se habla en El Salvador que más de 136 estudiantes murieron el año pasado. Y quiero decirles que son muchísimos más. Murieron en El Salvador cerca de 4.400 personas y más del 40% de ellas son menores de 23 años. ¿Cuántos de ellos habrán sido estudiantes? Una cosa es que no sean estudiantes uniformados y otra cosa es que no vayan a algún centro escolar. Y yo me atrevería a decir que es muchísimo más de esos 136 que el gobierno informa.
Así que nosotros sí estamos verdaderamente preocupados, esperamos que el gobierno haga su parte y nosotros estamos esperando para que ustedes nos den la oportunidad de hacer la nuestra. Hay algunas preguntas que vamos a tratar de contestarles. Ah, dice, ¿cómo ha visto la campaña ahora que la votación es por cara? Interesante, interesantísimo. La diferencia más grande es que cada candidato ha estado ideando sus propias propuestas, cada candidato ha estado de cerca con las personas diciéndole lo que él va a hacer dentro de la Asamblea Legislativa, siempre recordándoles a todos que en la Asamblea el que trabaja es un equipo, una fracción legislativa que ustedes van a poder escoger. Si bien es cierto que pueden tomar algunas de las cosas o de las propuestas de cada candidato, al final es la fracción entera la que lleva a cabo el trabajo legislativo con una guía de la dirigencia del partido, que es muy muy importante. Todos se han estado trabajando muy bien, se han hecho muchísimas reuniones. Ahora ustedes conocen a sus diputados y por primera vez, yo creo que lo más importante es primera vez que vamos a elegir diputados y no solamente ir a votar por diputados. Yo creo que eso vale muchísimo, senador. Will nos dice, Arena ya había propuesto las granjas penales de ratos. Recuerdo que el general Romero, ministro en anteriores gobiernos, lo mencionó y ahora el FMLN ha propuesto, se robó la idea. Nosotros presentamos, yo tengo aquí el plan que nosotros le presentamos al presidente Funes, que es uno de los planes más completos de seguridad que se ha hecho en El Salvador por parte de un partido de oposición. Yo creería que es el único plan de seguridad que un partido de oposición responsable ha presentado en El Salvador. Y ahí iba, yo se lo pudiera mostrar dentro de un momentito, hasta el esquema, hasta el mapa de cómo iban a ser las granjas, qué se iba a enseñar dentro de esas granjas, quiénes iban a colaborar dentro de las granjas. Y sí, hubo el FMLN como que se ha apropiado, pero nosotros lo presentamos precisamente para eso, lo presentamos para que fuera utilizado. Lastimosamente solo han tomado ideas y no se ha ejecutado ninguna. Dijeron que iba a haber reclutamiento y que iba a haber servicio militar sin armas, no lo hicieron. Dijeron de las granjas, hasta ahorita dicen que lo están echando a andar, ojalá lo hagan, pero nosotros participamos y propusimos para precisamente para que ustedes, los salvadoreños, tengan una mejor seguridad. No nos interesa si el gobierno se lleva los réditos, lo que nos interesa es que bajen los índices delincuenciales que están tan altos. Ariadna dice, yo vivo fuera, pero me da pena lo que ha pasado en mi país. Quiero saber, ¿cree usted sinceramente que mejore la seguridad completamente con solo la iniciativa de Arena? Definitivamente no. No va a mejorar solo con las iniciativas de Arena. Yo dije al principio que el gobierno debe empeñarse. Yo quiero decirles que tengo confianza en las nuevas autoridades que han puesto. Nos dieron al final la razón a Arena que pedíamos y yo personalmente pedí muchísimas veces la destitución de los anteriores funcionarios, y ahora veo una actitud diferente hacia las críticas de la oposición, veo una actitud diferente hacia las propuestas de la oposición. Nos hemos reunido con ellos y están atentos a escuchar, están preguntándonos qué pensamos de algunas cosas, y yo creo que ese es un buen camino a escoger. Eso es lo que nos puede mejorar la seguridad. Las propuestas que nosotros hagamos, las propuestas que sectores de la sociedad hagan, ustedes que están y saben a dónde les aprieta el zapato, también deben tratar de proponer. Nos pueden enviar a nosotros sus preocupaciones y vamos a tratar de alguna forma de hacer alguna propuesta para ayudar a solventarlas. Pero todos nosotros somos los que podemos proponer, criticar y ayudar. En esa forma puede bajar la delincuencia en el país, siempre y cuando los planes de seguridad que estamos exigiendo se hagan, porque hasta ahora no han tenido ningún plan de seguridad y las políticas están fracasando. Sí creo que van a cambiarlas y que podemos tener una mejora de seguridad por el bien del país en corto tiempo. Acuérdense que el ministro propuso en este año iba a bajar el 30% y al contrario hay un incremento del 17%, pero hacemos votos para que eso se revierta. Nando dice, Arena no ha tomado ninguna actitud directa contra las calumnias
que hacen los del FMLN contra gente honorable que se postula a la reelección. ¿Qué me dice de eso? Miren, la desesperación del FMLN es tremenda. Es hasta ridícula. Ayer estaban diciendo que un grupo de, en un blog de izquierda, en un blog famoso en Sudamérica, salió, dicen ellos que Arena tenía que ver con la muerte de Facundo Cabral. Y han venido una gente de izquierda argentina a pedir que se investigue. Entonces hasta llegando a lo ridículo. Nosotros creemos que la desesperación es peligrosa en el FMLN. Uno de los calumniados es el doctor Valdés, que es una persona honorable, a mí me consta, y él va a presentar una demanda. Pero la verdad es que, como decía Don Quijote, amigo Sancho, si los perros ladran es porque cabalgamos. Así que sigan tirando piedras, se las vamos a cobrar en las elecciones, no se las vamos a cobrar por las malas como ellos se las están haciendo. Nosotros se las vamos a cobrar con los votos y vamos a respetar siempre lo que el pueblo salvadoreño decida. Si Omar dice, ¿voto por cara o voto por bandera? Pros y contras. Usted decide, yo creo que no hay ningún contra de votar de una forma u otra. Al votar por bandera, lo que están haciendo es darle un voto a cada uno de los diputados. En el caso de San Salvador, si usted marca la bandera, son 24 votos que está dando, que no cambia absolutamente nada de lo que el partido propuso. Lo que el partido de Arena propone es lo que ustedes están respetando si se marca la bandera. Al contrario, si ustedes eligen una cara o dos caras o las caras que quieran bajo la bandera de Arena, ustedes le estarán dando prioridad a los candidatos que ustedes voten. Ustedes estarán armando su propia fracción. Ustedes podrán decir, necesitamos diputados de experiencia en esta legislatura tan difícil que se viene, pero también necesitamos algunas caras nuevas y ustedes van a poder armar su propia fracción. Esa es una de las ventajas, pero lo que deciden son ustedes. Yo no le veo contra a ninguno de los dos votos. Los dos votos son válidos y Arena es un buen partido, tiene los mejores candidatos y las mejores propuestas, y cualquier candidato por el que usted vote es una buena elección. Violeta pregunta, ahorita reporto que los señores del FMLN están queriendo pelear con la seguridad privada en las colonias privadas y en algunos sitios para hacer propaganda. Ya esto nos habla de que ni ellos fomentan la seguridad. ¿Qué opina de esto? El FMLN yo siempre lo he considerado un partido del caos. El FMLN es antisistema, por eso son malos para gobernar. Porque no fueron creados para hacer gobierno ni para hacer las cosas, sino para oponerse a las cosas. Hemos visto gente de FMLN atacando policías ahora porque les dice que no pueden hacer algo. Los hemos visto peleando con el CAM. La seguridad privada ellos la detestan porque tienen en su mente que según el FMLN, los dueños de las compañías de seguridad privada son militares o fueron militares. La gente que está en las compañías privadas de seguridad generalmente se les solicita haber estado de alta en el ejército y eso les molesta también y eso no lo perdonan ellos. Yo creo que hacen mal el FMLN en no respetar la autoridad. Hasta Dios dice en la Biblia que respetemos a nuestras autoridades, así que yo comparto eso. Ellos no generan inseguridad, sino que inseguridad con sus actitudes. Solitario me pregunta, ¿no cree que esta campaña ha ido demasiado lejos, demasiada exposición, demasiado bombardeo de cosas? No sé, demasiada exposición de qué, demasiado bombardeo de cosas, a lo mejor de propuestas tal vez regadas, pero lo que sucede es que cada candidato tiene su visión de lo que el país debe de tener. Cada candidato tiene su propia visión de los problemas más importantes que tiene el país. Y cada uno tiene la forma de enfrentar ese problema. Es como todo el pueblo salvadoreño, cada uno de ustedes tiene diferentes visiones de los problemas. Pocos tienen la visión de la misma, una visión igualitaria. Cada uno creemos que la solución es distinta. Igual pasa con los diputados. Cada uno tenemos nuestra propia solución que creemos que es la más importante, siempre que beneficia al pueblo. Pero esto, una vez que se llega a la Asamblea Legislativa, al menos en la fracción de Arena,
toda y cada una de las propuestas se discute, cada una de las cosas se discute al interior de la fracción y se trata de una sola voz. Hay discusiones serias y fuertes dentro de la fracción, pero al final se llega casi siempre a un consenso importante que ha dado muy buenas leyes al país. Jonathan dice, ¿no cree que están actuando en forma muy homofóbica con eso de la ley del matrimonio? Yo creo que lo que sucede es que esto apasiona, que esto es controversial. No aquí, en todos los lugares del mundo ha causado problemas. Se han enfrentado hasta pedradas en Estados Unidos, en México, en Brasil, en muchos lugares ha habido problemas serios con esto. Y yo le hago un llamado a las personas, que no nos enfrente esto. No tomemos como que un grupo va a ganar y otro grupo va a perder. Aquí no se le está quitando ningún derecho a nadie. Yo no tengo absolutamente nada contra las personas homosexuales. Son unas grandes personas. Yo conozco muchas que son increíbles, buenos amigos, buenos compañeros de todos, y no se les está tratando de coartar un derecho. En la Constitución Política ya está prohibido tácitamente que haya matrimonios entre hombres o entre mujeres. Lo que se está tratando de poner una llave para ciertas, para nuevas corrientes que vienen. Y voy a poner un ejemplo claro. Aquí una persona vino de Estados Unidos, si mal no recuerdo, se había hecho una operación y en Estados Unidos le dieron documentos como mujer, habiendo sido hombre. Yo no tengo nada contra eso. Cada quien puede hacer con su vida lo que quiera y todos debemos de respetarlo. Sin embargo, esta persona puede venir al país y ya pueda solicitar a la Corte Suprema que le anulen su partida de nacimiento como hombre y que se le dé una nueva partida de nacimiento como mujer, lo cual no tiene ninguna lógica. Pero ¿qué sucede con esto? Que él pueda solicitar como mujer contraer matrimonio y estaría haciendo un matrimonio entre un hombre y una mujer, pero no han nacido así. Entonces todo lo que se está haciendo con esto es cerrar una llave a ciertas cosas que están surgiendo que ya está contemplada en la Constitución Política. Nosotros no estamos restringiendo ningún derecho, no se ha hablado de familia, no se ha hablado de que ellos no pueden vivir juntos, no se ha hablado que no se pueden heredar conforme la ley lo establece porque tienen los mismos derechos que nosotros, que lo único que se ha hablado es que no pueden contraer matrimonio legal en El Salvador. Así que yo no veo la homofobia, lamentablemente. Hay personas muy radicales, incluso aquí se escapan a matar cuando pierde el Madrid o el Barcelona, de vez en cuando, pero genera problemas. Entonces no permitamos que estas cosas nos enfrenten. Y Lisa dice, lo que no entiendo es cómo hará para integrar la PNC si obedece solo al gobierno central. Miren, la PNC ha dado un cambio que nosotros veníamos anunciando que estaba mal, ha dado un cambio bastante importante. Quiero decirles que muchas de las personas que se están poniendo en mando de la PNC ahorita son las que yo denuncié que estaban siendo atacadas por la Inspectoría General de la Policía. Se formó una comisión especial, si ustedes no recuerdan, y comenzamos a ver caso por caso, que después la Corte Suprema dijo que no teníamos derecho a hacerlo porque no era de interés nacional. Y eso quedó ahí. Pues quiero que sepan que muchas de las personas que estaban siendo investigadas por supuesta falta son las que están siendo colocadas en puestos importantes en la PNC porque se les ha reconocido su capacidad y algunas de ellas vienen de la Fuerza Armada. Por eso estaban siendo apartadas. Yo creo que por el camino que va la PNC es muy, muy importante porque está volviendo a ser una policía para todos. Está volviendo a ser una policía para El Salvador y no para un partido político. Está volviendo a tomar el rumbo que debió haber tenido siempre la policía. Lamentablemente perdimos más de 2 años en una policía partidaria que nunca se había hecho en el país. Y yo sí creo que ahora va por buen camino. Faltan los resultados. Falta que den los planes de seguridad. Pero se ha partido con un buen pie. Se está sacando de la policía la parte partidaria y en ese sentido creo que podemos contar con las nuevas autoridades de la PNC. Yo le doy el beneficio, no de la duda, de la confianza. Isabel,
dice, mire, ¿y por qué nadie habla de los violadores y pedófilos? No hay ley sobre ellos, ¿verdad? Y los liberan y vuelven a atacar. Eso es tremendo, pero quiero decirles que sí hay, incluso hay agravantes cuando se viola a un niño. Hay agravantes con la pedofilia. En las violaciones, era lo que yo mencionaba, las violaciones es una de los problemas sociales, de los delitos que se pueden atacar con una ley de peligrosidad y con el tipo de legislación que yo estaba diciendo, porque sencillamente se le puede restringir a alguien la libertad si un grupo de médicos determina que sigue siendo un peligro para la sociedad, para las mujeres, para los niños. Se hace un examen psiquiátrico como se hace en otros lugares y se le dice, mire, usted va a estar viniendo 2 días a la semana o va a pasar 1 semana al mes recluido dándole tratamiento psiquiátrico hasta que para ellos deje de ser un peligro para la sociedad y para las mujeres. Mientras eso no suceda y las autoridades consideren que es un peligro, se puede tener bajo vigilancia y se le puede negar que se acerque a ciertas áreas a donde hay niñas, donde hay mujeres o hay niños. Entonces esa es una de las partes importantes de la ley de peligrosidad. Pero yo sí quisiera que les cayera el peso de la ley a esta gente. Yo lamento mucho que ayer la Asamblea haya bajado de 75 años a 60 años el máximo de prisión en El Salvador. Cuando en España están poniendo la cadena perpetua, en Honduras están poniendo la cadena perpetua para violadores y este tipo de gente. Yo sí creo que la Corte hizo mal, la bajamos porque la Corte Suprema de Justicia nos ordenó que la bajáramos y hemos cumplido, pero no estoy contento con haber bajado los años de cárcel en el país. Ana dice, ¿qué me dice acerca de lo que es un político de experiencia en contraposición de todos los nuevos rostros ahora? Ana, yo fui nuevo rostro también, hace bastante, pero la diferencia es que se sabe cómo enfrentar ciertas situaciones cuando hay tensión, que se sabe cómo enfrentar situaciones que son peligrosas para el país, y cuando se tiene la experiencia uno incluso sabe con quién negociar de los partidos políticos para lograr algunos acuerdos y para pasar leyes. Se sabe qué es lo que se tiene que atacar cuando hay ciertos peligros, por ejemplo, incremento de delincuencia, por ejemplo, incremento de secuestros, que es una de las preocupaciones. Yo quiero decirles que, y si alguien lo sabe, por favor que nos los mande. Pero yo no he oído estadísticas delincuenciales en bastante tiempo. Y la tristeza es que solo tenemos o podemos catalogar éxito o fracaso de acuerdo al número de homicidios, y eso no puede ser en un país. No sabemos cuántas violaciones hay, no sabemos cuántos secuestros, cuántos robos, cuántos hurtos de vehículos. No tenemos ningún índice, solo sabemos que ahora hay 14 muertos y antes había 8. Y por eso es un fracaso la seguridad. Yo creo que es más profundo lo que está pasando en seguridad. Pero repito, un político de experiencia tiene una visión más completa del problema. Una persona nueva está llegando. Sin embargo, muchas de las personas nuevas tienen una visión muy buena y saben de los problemas que tiene El Salvador, que es bien importante. Y la última pregunta la hace Carlos. Dice, ¿cree usted que los medios electrónicos juegan un papel importante en las campañas actuales? Yo creo que es importantísimo. ¿Y por qué es importantísimo? Miren, yo estoy ahorita aquí con ustedes y estoy hablando un medio tradicional. Yo estoy ahorita con ustedes, me pueden preguntar directamente y no me pregunten un entrevistador que al final cree que interpreta lo que el pueblo quiere saber, cree que interpreta lo que ustedes quieren saber y al final es lo que él quiere sacarse. Y yo creo que ustedes tienen derecho a preguntar directamente. Yo creo que yo tengo el derecho de con este blackberry informarles a ustedes lo que yo considero necesario en Twitter o en Facebook, y ustedes tienen derecho a saber lo que me quieran preguntar o lo que quieran opinar. Y eso es una cosa importantísima. Estamos obviando medios que han sido masivos ahorita y que muchas veces, al hacer ellos sus propias valoraciones y editarlos y eso, le quitan palabras o le ponen palabras de más o de menos, pero al final no es lo que yo les quiero decir a ustedes. Ahora ustedes pueden interactuar directamente con los políticos, pueden estar directamente con empresarios y pueden estar directamente con sus amigos, que todos nosotros conformamos lo que es
la política y lo que nos interesa a los políticos. Entonces, yo creo que es sumamente importante y acabo de estar todas las veces que sea. Ustedes ahí tienen mi Facebook y mi Twitter. Quieren preguntarme algo, con todo el gusto les respondo sin tapujos. Y aquí estamos a la orden. Soy el número 4 del departamento de San Salvador, bajo la bandera de Arena. Busquen el número 4 y ese soy yo. Si ustedes quieren una persona que ha estado luchando por la seguridad, haciendo señalamientos, denme sus votos y ahí voy a estar con ustedes siempre. Pueden ver en estos sitios, se pueden ver la grabación de este evento en la página web de Arena, es arena.org.sb, en el Facebook Arena Oficial, en Twitter es @arenaoficial, y yo voy a colocar también en mi Facebook, que es Ernesto Angulo, y mi Twitter @angulomia. A la orden, Dios me los bendiga y todos a votar. Muchas gracias.